Hola amigos, los saluda Juan para de Carros OK para desarrollar hoy día un programa más de Cuánto Sabemos de Carros. El programa de hoy día lo vamos a realizar en función a una consulta de mi compañero de habitación aquí en el hospital, Edgardo Rebagliati. Me acaba de comentar, él no tiene vehículo todavía, es Oscar Riojas La Rosa, pero me preguntaba, le hice una consulta respecto a que si tuviera carro, ¿qué es lo que le gustaría saber? Y él me dice que, bueno, le gustaría saber, por ejemplo, el motor, la potencia del motor, el rendimiento del vehículo en cuanto a consumo de combustible, sobre todo porque dependiendo de hacia dónde va a llevar el vehículo, dónde lo va a conducir. Y eso es parte del programa que ya la semana pasada también realizamos en base a consultas que nos hicieron también otro de nuestros seguidores. Y justamente la consulta de Oscar Riojas coincide con uno de nuestros seguidores en YouTube que nos preguntaba, por ejemplo, sobre una camioneta Toyota Hilux y nos pedía que comparásemos con otra camioneta, con la Nissan NP300. Y él, al parecer, no tenía claro todavía el panorama porque decía que él quería un vehículo para que lo use, pero quería saber si cualquier vehículo podía ingresar a un terreno complicado. A veces compramos un vehículo sin saber exactamente para qué lo necesitamos. A veces compramos un vehículo orientado de repente en base a imitar a alguien. De repente vemos que nuestro colega de trabajo, nuestro vecino, tiene un vehículo bonito, que se subió a una camioneta, una SUV, una 4x4, pero si le preguntamos si usó la 4x4, él en realidad ni siquiera conoce la 4x4, nunca la usó, no sabe para qué es el carro, en realidad lo usa más el hijo que él o lo compró para su esposa, y como su esposa no logró sacar el brevete o no lo renovó, finalmente es el hijo o alguno de los familiares que termina usándolo, y en realidad se desvirtúa realmente la compra del vehículo. A veces uno gasta innecesariamente en un vehículo sin saber exactamente para qué lo quiere. Por eso es que la pregunta de mi compañero Oscar Riojas me parece que es puntual, porque él me dice, yo quisiera saber la potencia. Claro, si yo compro un vehículo sabiendo, por ejemplo, que tengo una familia de 5 personas, entonces voy a necesitar de repente un vehículo de 2 filas de asientos. Pero si yo tengo una familia en la que tengo 7 personas, entonces necesariamente voy a tenerme que comprar una camioneta de 3 filas de asientos. Porque en todo caso, si no, cuando salga de viaje, voy a tener que dejar a 2 personas en la casa. Entonces, ¿para qué compré el vehículo? No me va a servir de nada, porque finalmente cuando uno compra el vehículo lo quiere para disfrutarlo con la familia y no necesariamente para disfrutarlo solo, a menos que sea una persona soltera, que a él no le importa que sea de 2 o 3 filas de asientos, porque lo que quiere es trasladarse de repente de su casa al trabajo, los fines de semana, luego de un estrés total en la oficina. Entonces lo que él quiere es desestresarse, y lo primero que hace es el fin de semana, el viernes, ya desde que sale de su casa, agarra su tabla, agarra su mochila, mete sus cosas que necesita, porque de repente es tablista, de repente le gusta la playa, mete que uno cuando juega ping-pong, cuando juega, por ejemplo, golf de mesa, o cuando uno, para todas las cosas que uno quiera hacer, de repente le gusta la playa, entonces agarra, mete, tal vez hasta la bicicleta, porque de repente se va a la playa y le gusta trepar y con la bicicleta sube, ¿no? Entonces, a él no le importa mucho el hecho de que el vehículo tenga 2 o 3 filas de asientos, porque él vive solo y a lo mucho
que de repente va a buscar es a su enamorada o a su novia, a su prometida con la cual va a salir, y de repente a la prometida, la novia, no le gusta tampoco la playa mucho y no le gusta lo que él hace y lo que él agarra y mete sus cosas simplemente para disfrutar de manera aislada, tal vez solo, ¿no? O con sus amigos, se encuentra ya en la playa o en algún lugar. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es claro realmente primero para qué necesitamos el vehículo, qué vamos a hacer con el vehículo. ¿Solamente nos vamos a trasladar del trabajo a la casa? ¿Vamos a usarlo para los fines de semana, irnos a la playa de repente en época de invierno, tal vez a una zona de donde hay harto sol y solamente lo disfrutamos solo, con de repente con los patas en la de la chamba subimos a dos o tres personas más y con ellos disfrutamos el fin de semana, o de repente lo necesitamos para la familia entera, para ir con la mamá, con el papá, subir a la abuelita, subir al perro, subir al gato, subir a todas las mascotas que uno tiene, y de repente si tiene niños pequeños, llevar a la nana y para que esa nana se haga cargo de los niños y los cuide. Entonces, ahí sí necesitamos un vehículo amplio. Si la familia es numerosa, 10, 12 personas, en realidad no nos va a servir para nada también una camioneta de tres filas de asientos. Necesitamos comprarnos un vehículo tipo una van que tenga cuatro filas de asientos, en donde la gente, si bien es cierto, no puede ir cómodo de repente porque estos tipos de vehículos son un poco más comerciales y no le ponen mucho equipamiento, pero lo que sí vamos a lograr es que toda la familia entre, porque hay gente que se compra un carro y quiere andar con la familia porque así se acostumbró. O sea, ir con la mamá, con el papá, con la hermana, con el primo, con la prima y con todos, ¿no? Porque es una familia bien unida, van y se recogen, se encuentran en algún lugar y juntos van a disfrutar a determinado lugar, de repente una semana a un sitio, de repente la siguiente semana a otro sitio, tal vez la primera semana alguien pone los pasajes, alguien flete el vehículo con la gasolina, y alguien de la familia pone tal vez la comida, el otro pone el alojamiento, qué sé yo. Hay muchas familias que hacemos las cosas de manera diferente, nadie piensa igual, nadie hace las cosas igual. Entonces, amigos, antes de comprar un vehículo, determinen ustedes para qué lo necesitan. Si van a comprar un vehículo que solamente lo necesitan para que se vayan a la playa, ¿para qué comprarse una camioneta 4x4? Ahora la mayoría de las camionetas viene con un enganche electrónico de all-wheel drive, que todas vienen enganchadas en 4x4, y ustedes las arrancan y lo que va a hacer es romperles el bolsillo cada vez que la aceleren, porque cuando ustedes salgan a la carretera y la van a pisar encima de 80, 90, 100 o 120 kilómetros por hora, lo que van a hacer es consumir más combustible. Y si el vehículo es un vehículo que está enganchado siempre en 4x4, lo que van a hacer solamente es consumir gasolina. Si quieren un vehículo para hacer aventurismo, para que se vayan de viaje, se van de repente a Chincha y de repente antes de meterse a Chincha entran a Cerro Azul, de repente entran a Chincha y de pronto se van a Pisco, a Ica, o regresan y entran a o se meten en Lunaguaná, ahí necesitan un vehículo solamente, amigos, que tenga desplazamiento de carretera, llantas para carretera. No necesitan una camioneta 4x4, porque a las finales lo que van a hacer es consumir más y gastar más, porque recuerden que los vehículos pagan en función a la categoría de vehículo. Cuando ustedes lleven el carro al mantenimiento es totalmente diferente lo que le va a cobrar a ustedes por un vehículo, un sedán o por una camioneta, una 4x4, una SUV, una crossover pequeña. Entonces, los presupuestos se van a modificar por completo. Recuerden que cuando uno compra un vehículo es como que si tuviera un presupuesto, de repente como si uno tiene, la gente que tiene familia aparte, de repente tiene que asignar un presupuesto aparte, es como si fuera para otra familia. Tiene que generarse un presupuesto, guardar un presupuesto para gasolina, para cambio de aceite, para cambio de llantas, para cambio de baterías, para pagar el seguro, para pagar la mensualidad al banco si lo compró a crédito. O sea, hay mucha gente que se mete en un rollo por gusto, cuando la vida es simple, y a veces uno se la complica
por cosas tontas o por simplemente por desconocimiento o simplemente por imitación. A mí qué me importa, de repente uno tendría que ponerse en el plano de decir, a mí qué me importa que mi vecino pues tenga una 4x4, yo no hago off-road. Él le gusta pues meterse, le gusta meterse a cerriar, agarra, se va a un cerro, se sube a una duna y le gusta meter el carro a la arena y quiere probar la 4x4. Bueno, ese es su gusto de él, pero ¿el gusto de él es similar al mío? ¿O similar al tuyo? ¿Similar a ustedes que se van a comprar carro? Nadie es igual, amigos. Todos somos diferentes. De repente a mí me gusta solamente un carro chiquito, un carro que camine y que me lleve solamente a mi chamba y me regrese, y quiero comprar un vehículo pequeño, ahí elijo un carro pequeño porque digo, yo no gano tanta plata, yo gano 1.500 soles, y si me compro una camioneta simplemente por una cuestión de imitación, lo que voy a hacer es consumir un montón de gasolina, porque la mayoría de vehículos, las SUV, vienen con motores de 2 litros hacia arriba, motores 2.000, 2.200, 2.400, 2.500, 2.800, 3.000 centímetros cúbicos, y eso significa que la medida que uno compre un vehículo con una cilindrada más alta, significa más consumo de combustible, significa más presupuesto. Entonces, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas tranquilos, con calma. Si se quieren comprar un carro, no necesariamente compres el carro nuevo. En el mercado peruano va a encontrar millones de oportunidades. ¿Por qué comprarse un carro nuevo y meterse una arruga de 4 o 5 años cuando tienen $10,000 en el bolsillo y quieren comprarse el carro que tenga sunroof, que tenga cuero, que tenga velocidad de crucero? ¿Para qué? Cómprese primero el carro de acuerdo a lo que tiene. Mañana ustedes no saben si se le presenta una enfermedad. Nadie está libre de nada. Mañana de repente tienen una enfermedad, perdieron la chamba, se estresa, la mujer los abandonó, se quedaron con un par de hijos, tienen que dedicarse a los hijos, tienen que pagar el colegio de los hijos. O sea, la vida cambia, la vida puede cambiar en 30 segundos, en un segundo cambia la vida, amigos. Vean esta chica, por ejemplo, que acaba de accidentarse, acaba de matar a dos chicos que estaban parados en la Javier Prado. ¿La chica acaso salió a matar a la gente? Ella no salió a matar. De repente estuvo descuidada, distraída con el celular, qué sé yo, pero la vida le cambió por completo. Esa mañana su vida fue una tragedia y esa señorita nunca va a volver a vivir igual. Ya tiene que pagar una condena por algo que ella no lo planeó. La vida nos cambia de un minuto a otro, amigos. Entonces, piénsenlo con calma. Si van a meterse una arruga, si van a ir al banco a endeudarse por 5 años, vean si tienen capacidad para pagar las letras durante 5 años, porque mañana cambia todo, pierden la chamba y se quedaron en nada. Ahora que en Perú las cosas están todavía detenidas, tal vez el 2021 recién arranque y va a empezar a haber algo de movimiento, ojalá este último trimestre, pero las cosas están muy fregadas. Entonces hagamos las cosas con calma, con tranquilidad. ¿Para qué querer subirse a un fierro de mayor valor, a un carro de mayor valor, cuando su capacidad económica no le da? Cómprese un carro seminuevo, de repente sin necesidad de endeudarse. Tienen $10,000, tienen $8,000, cómprese un carro de $6,000, dejen $2,000 para alguna eventualidad que mañana se puede presentar. ¿Por qué van a agarrar y van a gastar todos los $10,000 en el carro por simplemente una imitación, por decir, ah, tengo mi carrazo, qué bacán? Y después en su cuenta de ahorros no tienen ni un mango, no tienen un solo centavo, y mañana alguien los choca y ni siquiera, o chocaron, y cómo van a arreglar ese carro. De repente no aseguraron el vehículo y alguien los choca, tienen ustedes, de repente se da la fuga, el que los chocó, tienen que arreglarlo, $1,000, $1,500, $2,000, no aseguran el carro, le roban toda la pantalla, le desmantelan el carro y tiene que comprar la computadora, todo eso, $1,500. Se fue al agua los $10,000. Entonces, amigos, seamos prudentes. Hagamos las cosas con calma, hagamos las cosas con tranquilidad, hagamos lo que mi compañero Oscar pregunta, ¿no? ¿Para qué quiere el carro?
sea, qué tipo de potencia tiene el carro. Me gusta hacer correlón, o sea, yo quiero, por ejemplo, comprarme un carro para correr, quiero, me gusta la velocidad, quiero matarme. O sea, entonces, bueno, el que se mate, se quiera matar, que se mate, pues que se compre un carro veloz, ¿no? De repente tiene la plata para comprarse, pues, un carro de última generación, un carro deportivo que le pone el pie y ya está en 200 kilómetros por hora. ¿Eso es lo que buscamos? ¿Eso es lo que realmente queremos? De repente queremos el carro solamente para caminar como camina una señora de edad. Vean ustedes a las personas adultas, 85 años, y las personas, aprendamos de las personas adultas. Esos señores han llegado a esa edad, ¿por qué? Porque han vivido una vida tranquila, una vida sosegada, una vida disipada, se han subido a su carro y manejan a 40, 50 kilómetros por hora. Muchas veces hay mucha gente que viene a carros ok y nos dice, señor Tábara, yo quiero que me consiga un carrito que lo haya manejado una señora de edad, una señora de edad, porque saben que esa señora lo usa solamente para visitar a la nieta o para llevarla a comprar a la nieta, para darle los gustos a la nieta, ¿no? Y lo usa los fines de semana de repente, y ese carro llega a fin de mes, llega a fin de año con 10.000, 8.000 kilómetros de recorrido. O sea, está impecable. Esos son los carros que en Carros OK vendemos. No se creen problemas, amigos. Compres el vehículo que se ajuste a sus necesidades, a sus preferencias, pero también considerando las limitaciones que el dinero implica y las cosas que a futuro pueden generar, porque, como les repito, nadie tiene la vida comprada. La vida nos puede cambiar en milésimas de segundo, como ha ocurrido con esta señorita que ya le cambió la vida por completo. Y así ocurre todos los días, ocurre porque lamentablemente en Perú no existe educación vial. En la medida que hay educación vial, la cosa va a cambiar. Vamos a desarrollar luego, después, un programa de Carros OK en vivo sobre seguridad vial para que vean ustedes cómo, a nivel internacional, cómo cambia todo. Ojalá que hoy día que ingreso yo a la sala de operaciones a las 8, que transmito el programa por YouTube, ojalá que tenga la posibilidad de estar ya bien. Si no, ya tendrá que ser el día lunes. Les comento, amigos, que por ahí nos han llegado algunos vehículos, por ejemplo, tenemos un carrito, un Toyota Crescida, que el Toyota Crescida es una versión que apareció en la década de los 70, más o menos, y llegó hasta el 85, casi algunos se acercaron, me parece, hasta la década del 90. Este carro es fabricado en el año 82, es un motor 2.2, no es un carro económico, pero en realidad ha pasado buen tiempo, 82, 92, 2002, 2002, 30, 37 años, y este carro, si ustedes lo ven por dentro, lo van a ver que el tapizado, que es de terciopelo, está impecable. La persona que lo usa es una señora, ya es una cincuentona, la señora, pero ama su carro como un perro, que tiene dos perritos ella, y cuida el carro. El aire acondicionado le funciona, como no le funciona tal vez a un carro de última generación, porque hay mucha gente que se descuida y el aire acondicionado no funciona, y a pesar de que el carro solamente tiene 3, 4, 5 años de uso, lo abandonan y lo dejan ahí, ya, bueno, no importa, como no uso mucho aire acondicionado, porque el aire acondicionado hace que gaste un poco más de gasolina, abandonan el carro. Este carro, el aire acondicionado le funciona muy bien, el sistema de refrigeración le han cambiado el radiador está perfecto, le ha cambiado tabas, le ha cambiado las cuatro llantas, tiene llantas para unos 40 mil kilómetros más, le ha hecho un mantenimiento completo a la parte de lo que es esto del, le ha cambiado las pastillas de freno adelante, todo el sistema de freno le ha cambiado, le han sacado los tambores para que cambien también las zapatas atrás, han revisado toda la bomba del motor y le han hecho una limpieza completa, han botado todo ese aceite que ya no servía, el carro está impecable. La dueña en realidad espera que le paguen $3,000, tal vez por el año uno puede decir no, pero muy caro, pero le ha puesto incluso sistema gas, y un sistema gas con un dispositivo que para la gente que de repente tiene miedo que el sistema gas por ahí falle y se incendie porque de repente hay una cañería que funciona mal,
le ha puesto un sistema a gas de este tipo. No es el de quinta generación, pero es uno de tercera generación y que le costó algo de $600 más o menos. Entonces funciona perfectamente. Le acaba de hacer el cambio de la tarjeta de propiedad, lo ha pasado ya a dual porque no le había puesto el sistema dual, es decir, acaba de pasar revisión técnica, el SOA está vigente. En realidad este carro no necesita hacerle nada, cambio de filtros, aceites, o sea, lo tiene el carro, lo cuida como cuida a sus dos mascotas, ¿no? A sus dos mascotas, estas mascotas que son de esos perritos, estos chiquitos que son, en realidad los cuida muchísimo, ¿no? Así cuida su carro. La persona que quieran comprarlo, amigos, el 998-2439-23 está disponible siempre. Si ustedes no tienen saldo, nos envían un mensaje de texto, nosotros le devolvemos la llamada, o también vía WhatsApp o por cualquiera de las redes de carrosok.com. Puede ingresar a Encuentra Lo Mejor, ahí ustedes van a ver la tienda de Carros OK, ahí está. También hay un Daewoo fabricado en el año 1998. Este carro tiene 2008, 18, 22, 21 años. 98, 2008, 2018, claro, 21 años, 2019, 21 años. El carro, la persona que lo usa, en realidad él tenía tres vehículos, una camioneta para la esposa, una camioneta para él, y este carro lo tenía en realidad de repuesto, como se dice, de manera eventual. Ahí lo tiene, el carro es su chochera prácticamente, el carro le ha hecho un mantenimiento completo con reparación total del motor, la caja igual, le ha cambiado las llantas, le ha cambiado hasta la radio y los faros delanteros, porque los faros con el tiempo se avejentan y se ponen muy feos, ya le cambia el color y a la hora que uno entra a la carretera en realidad ya no se ve muy bien. Este carro se encuentra en muy buenas condiciones, está pisado en cuero y Daewoo en realidad es una marca excelente. Ustedes recuerden a los ticos, hasta ahora veo algunos ticos que ingresaron algo después del en los 90 ingresaron acá cuando se abrieron las importaciones y los Daewoo empezaron a entrar, creo a partir de los 90 y tantos por ahí entraron, y este vehículo realmente se encuentra muy bien. En el año 1998 la ahora marca que forma parte del grupo de General Motors, General Motors ustedes saben que es uno de los grupos más grandes de norteamericanos y que Daewoo todavía sigue en Corea, pero desarrollando vehículos para General Motors. Este desapareció prácticamente, la marca fue absorbida por General Motors y ya a Perú no ingresó. En realidad el hecho de pretender crecer afectó mucho a la marca, pero desde esa época, del año 1998, ya este vehículo tenía inyectores. Si ustedes revisan el mercado, por ejemplo, van a Nissan, por eso es que Nissan me da mucha pena y me da cólera a veces, de verdad que haya perdido el cuarto puesto, el segundo puesto, que es durante 50 años que fue, que tiene la marca acá, 60 años tiene la marca, durante todo el tiempo en el que no se abrían las importaciones como ahora se abrieron, antes de la década del 2000, solamente competían muy fuerte tres marcas, Toyota, Nissan y Volkswagen, y me da mucha pena que Nissan se haya caído, por eso ahora que está en el cuarto, en el quinto puesto, ahorita peleándose el quinto y sexto puesto con Suzuki, me da mucha pena porque en esa época Nissan todavía tenía, ustedes recuerdan el Sentra, el B16, ese vehículo venía todavía con carburador, ¿no? Y ese carro, fíjense, el Daewoo tiene sistema de inyección. El sistema de inyección es una tecnología ya de mayor avanzada. Eso significa que es más tecnológico. Al ser más tecnológico, obviamente el consumo de combustible se reduce, porque entre un inyectado y un carburado, el carburado siempre consume más. Motor 1.6, el carro realmente se encuentra en buenas condiciones. El dueño esperaba que le paguen algo de $6,000, la verdad, le planteamos y le dijimos que ese valor jamás le iban a pagar. Bajó sus precios a $4,000, por ahí tuvimos la posibilidad de venderlo, lamentablemente había un documento que todavía faltaba tener al día y no se pudo vender. Ya con el dinero en la cuenta del dueño tuvimos lamentablemente que retornar el dinero al comprador porque no se había hecho bien el poder de la persona
propietaria, le había dejado un poder a un familiar y no se había constituido bien el poder. Ahí lo tenemos, el carro, el dueño podría aceptar de los $4,000, le hicieron una propuesta un poquito más baja, los 4,000, pero podría aceptar, yo estimo, unos $3,600, $3,700, el carro se encuentra muy bien. Le ha metido $20,000 en todo el mantenimiento, porque hasta pintó el carro, lo pintó, lo replanchó, le botó todos los golpecitos, los arañoncitos, y ahí está ese carro. Quienes quieran comprarlo, amigos, nos pueden ubicar en el 998-2439-23. Tenemos por ahí un Suzuki Celerio fabricado en el año 2012. Tuvimos uno del año 2012-2013 que se fue hace poco. Esa versión viene con motor 800 centímetros cúbicos. En realidad es un vehículo muy económico, pero necesitamos automáticos. Hay una persona o dos, tres personas que nos han escrito que quieren, podría ser una versión similar a este Suzuki Celerio, que dicho sea de paso, es una versión hatchback, motor 800 centímetros cúbicos, le ha puesto aros de aleación, porque venía con aros de fierro, le ha puesto aro 15, le ha cambiado también el equipo de sonido, porque en este carro la radio era convencional, se la ha cambiado por uno de mejor performance, y el kilometraje muy bajo, 66,000 kilómetros de recorrido para 7 años de uso, después de que lo compró de tienda 0 kilómetros, en realidad es poco el kilometraje. También vamos a recibir, este carro el dueño espera que le paguen algo de $7,500, el precio por ahí está un poquito subido, pero se podría negociar para aquellas personas que tengan interés en comprarlo. También hay un H, el Hyundai i10, que también va a ingresar, no lo hemos visto todavía, pero por ahí va a ingresar, y un Mazda 2, fabricado en el 2014, le han hecho algo 80,000 kilómetros de recorrido, el dueño espera que le paguen algo de $9,500, el Mazda 2 es un vehículo que viene con motor 1.6, muy buena tecnología, realmente Mazda se ha impuesto realmente a nivel internacional con su tecnología, lamentablemente lo he venido repitiendo en algunos otros programas, que Mazda ha perdido competitividad acá, sobre todo por mal manejo comercial. No es porque la marca sea mala, de repente no veamos a Mazda este año, al finalizar el año, de repente no lo veamos dentro de las 10 primeras marcas, porque ya está amenazada por una marca china, Changan, que acaba de subir del puesto 10 al puesto 9, y Mazda es muy posible que de repente no la tengamos ahí, pero eso no significa que la marca sea mala, la marca es buena, y el carro realmente tiene muy buen desempeño en la carretera, con motor 1.6 tiene excelente desempeño, motor 1.5, 1.6 tiene excelente desempeño, ahí lo tenemos, amigos. También nos está ingresando, amigos, una moto, una Harley de la división tope de gama de esta moto que lo usaba el Renegado, ustedes se acuerdan del Renegado, esta es fabricada en el año 2015-2016, los precios en la tienda arrancan para esta versión algo de $27,500, por ahí el vehículo, la moto, este vehículo de dos ruedas solamente le han hecho algo de 14-15,000 kilómetros recorridos, impecable, si la quieren comprar, todavía no la tenemos en nuestro sitio de motos, pero ahí está. El dueño me parece que espera una cifra de entre $16,500, algo así, pero realmente lo vale porque la moto está en muy buenas condiciones. También tenemos por ahí una camioneta, una Santa Fe, fabricada en el año 2011, tres filas de asientos, $13,500, es lo que espera el propietario. También hay dos Hyundai Creta, motores 1.6, una fabricada 2017-2018, en 18.700, algo así que es lo que espera el dueño, y la otra en 16.500, fabricada en el 2015. Por ahí necesitamos, amigos, camioneta, la Suzuki Gran Nómade, pero la que viene con el botón selector. Nos están pidiendo estas camionetas que tengan botón selector para que, como comentaba hace un momento, el botón selector aminora el consumo de combustible y ya no está engranada en 4x4 siempre. Por lo menos uno, ahí con este botón, uno elige el momento que la quiere pasar a 4x4 para tener un consumo más bajo. Necesitamos una del 2009, puede ser del 2010, 2011. Ah, y también necesitamos Suzuki Swift, amigo. Por ahí nos han visto varias personas que quieren ahora por ese tema de pico y placa.
tienen placas pares y placas impares también en vehículos pequeños. Puede ser el Suzuki Celerio, puede ser el Suzuki Alto también, puede ser el Hyundai, este chiquito, el i10, que viene con motor 1000, el otro viene con motor 1200. Es el más configurado, motor 1200 con caja automática secuencial. El Suzuki también necesitamos que sea con caja automática. Si en algún momento pudieron comprar el motor, el más chico y que viene con caja automática. Necesitamos varias camionetas, muchas, muchísimas camionetas, amigo Hilux, si tienen y ustedes no las pueden vender de repente porque no tienen tiempo, porque no quieren crearse problemas en el momento que las venden, las pongan a la venta, nos pueden ubicar en el 998-2439-23. Pueden ingresar por nuestro canal de YouTube, también por ahí nos pueden ubicar, por el Facebook de Carros OK Perú, por LinkedIn, por la zona que a ustedes les parezca más interesante o por la red social que usen con más frecuencia. Entran ustedes a Carros OK, una O y una K, no es OK, no es O-K-E-Y, no, Carros OK, una O y una K, así de simple. Y ahí entran y van a encontrar todas las redes sociales que para ustedes es más conveniente o la usan de manera más continua. Por ahí nos pueden ubicar, necesitamos muchas camionetas de este tipo, necesitamos también Subaru Forester, necesitamos la Subaru, la XB, que ha salido muy buena esa camioneta, y nos piden bastante las Mitsubishi, la ASX, que es una camioneta pequeña también, necesitamos por ahí también las Kia, las Sportage, que son camionetas chicas también, motores pequeños, nos están pidiendo bastantes. De camiones, amigos, si tienen camiones Logino de 15 toneladas, si tienen las camionetas, estas camionetas panel para carga, también pueden ser las de Hyundai, pueden ser de Toyota, pueden ser Nissan, o también las de turismo, que pueden ser la Toyota, la Hiace, la de techo alto, la de techo bajo, o la Urban, techo alto, techo bajo, esas camionetas son para turismo, necesitamos esas, que no las puedan vender ustedes y que realmente estén cuidadas, que no hayan sido maltratadas, que estén en buenas condiciones. Bien, amigos, estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares, les deseo un buen fin de semana, disfruten su fin de semana, vívanlo con su familia, si tienen a sus padres, visítenlos, porque la vida es hoy, amigos, la vida es hoy, recuerden eso, disfruten la vida minuto a minuto, no digan, no, mañana lo visito, hoy día no tengo tiempo, mañana uno no sabe lo que va a pasar, la vida es hoy, disfrútenla hoy, que tengan un buen fin de semana, estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares.